Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 16, que corresponde a sección 4 de nuestra aula virtual. Este día estamos ya en nuestra recta final, nuestra última semana del curso de Excel intermedio. Voy a pasar a compartirles nuestra aula virtual, en este caso mi navegador, para que puedan visualizar. Para la sección número 4, que es nuestra última, nuestros últimos temas, vamos a hablar de análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. En este sentido, toda la semana que corresponde a sección 4, vamos a estar viendo diferentes formas de poder crear tablas dinámicas en Excel y además de eso incorporar lo que son gráficos dinámicos. Además de eso, ustedes tienen los cinco temas que corresponden a la semana. Tenemos también lo que serían las cuatro secciones de preguntas que deben de contestar. Y además de eso, lo que es el examen final. Nuevamente, para los que ya han estado en Excel básico, saben de que al final hay un examen que tiene una ponderación alta. Para este caso sigue siendo del 40%, donde ustedes deben de realizarlo y con esto ustedes van a tener el 40% sobre su nota que están obteniendo dentro del aula virtual. Son 15 preguntas que deben de contestar y que es importante que al finalizar los cinco temas, de haberlos estudiado, de haber realizado los exámenes cortos, igual integren en este caso lo que es el examen final para obtener el 100%. Quiero comentarles que todavía tengo participantes que llevan el 75 en 35, lo que es el progreso. Entonces, pedirles el favor de que se pongan al día porque ya estamos en nuestra recta final. Y si ustedes ven los días van pasando bastante rápido, ustedes tienen una gran ventaja, ya que ustedes tienen todavía el fin de semana para poder trabajar el aula virtual, ya que nosotros, por el día de descanso o asueto que tuvimos, vamos a irnos hasta el día martes 18 de julio. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación, pero como siempre voy a pasar lista, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, ya sea que me contesten activando su micrófono o que lo hagan por medio del chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Griselda Marina Álvarez. Gracias, Erika. Griselda Marina Álvarez. Yeleni Pérez Pineda. Gracias. José Eber Campos. Presente, maestro. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Daniel Lisbeth Moratalla. Muy bien. Permítanme que voy a verificar algo.
Quiero ver. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Nos encontramos ya en la clase número 16. Quiere decir que después de esta clase estamos a 4 clases para poder finalizar el curso de Excel intermedio. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, nuestro foro de participación, donde ya se encuentra la pregunta dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de la misma y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Griselda, con gusto, Griselda, permítame. Con gusto, Griselda, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Hablar de tablas dinámicas. Si ustedes ya han creado tablas dinámicas, espero que con los temas que se han proporcionado en el aula virtual y que voy a tratar de explicárselo con diferentes ejercicios, quede más claro o aprendan en este caso otra forma de hacerlo. Pero para los que nunca han trabajado tablas dinámicas, quiero mencionarles que esta es como una de las herramientas que más piden en lo laboral. Poder crear tablas dinámicas de diferentes formas. Mandarlas a traer, tenerlas en la misma hoja de cálculo. Y una de lo que más interesa en la vida laboral de trabajar tablas dinámicas no es la creación, porque crear una tabla dinámica es bastante fácil, sino saber incorporar ya sea la función y el contenido que nosotros queremos. Cuando hablamos de una tabla dinámica, la misma palabra lo dice, dinámica. O sea que, así como ustedes han aprendido a transponer, igualmente eso hace una tabla dinámica. Pasar lo que está en columna fila o lo que está en fila en columna y solo colocar la información de las columnas que representan lo que quiero visualizar. Además de esto, me proporciona la identificación de diferentes funciones dentro de ella para obtener el resultado que quiero. Nuevamente, suma, contar, max, min, promedio, que son como las funciones básicas dentro de lo que es una tabla dinámica y también dentro de lo que es una tabla de Excel. Entonces, este día se trata que ustedes visualicen y que comparen la diferencia de lo que ustedes ya saben y que ya vieron en Excel básico de tablas de Excel con lo que es tablas dinámicas. Si ustedes se recuerdan, ya sea los que estuvieron conmigo o con otro docente, cuando se les explicaba la forma de trabajar tablas de Excel, dentro de un grupo se encontraba también que nosotros podíamos crear tablas dinámicas. Y entonces es ahí donde se incorpora tablas de Excel con tablas dinámicas. Pero cuando nosotros no requerimos tener una tabla de Excel y nosotros queremos trabajar automáticamente con la tabla que tenemos, una tabla dinámica, igualmente Excel me dice que lo único que debo de hacer es seleccionar este rango de celda para que automáticamente yo le indique, ya sea en una hoja de cálculo ya existente, o en una hoja de cálculo nueva, o podría ser que dentro de la misma hoja donde tenemos la tabla, crear en este caso la tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica, no es necesario que en una hoja específica la creemos.
Nosotros podemos crear más de una tabla dinámica dentro de una hoja. ¿Por qué? Porque la acción la hace desde de donde depende, en este caso, la información que mandamos a traer. Pero también dice la teoría que nosotros podemos, de una misma tabla, poder incorporar diferentes tablas dinámicas en una hoja o en hojas diferentes. Entonces, iniciando acá, miren, con la teoría, vamos a iniciar con la información de que es una tabla en Excel. Dice que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando tablas que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de la columna. Ya ustedes saben que al trabajar una tabla Excel, podemos cambiarle el nombre, podemos, en este caso, incorporar los diferentes formatos que tiene y que podemos, en este caso, colocar. Igualmente, tenemos tres formas de poderlo hacer, ya sea, como lo dice la teoría, desde, en este caso, el grupo de tablas, desde la pestaña, en este caso, insertar, o podemos trabajarlo desde inicio en el grupo de estilos o seleccionando la tabla, donde automáticamente me va a aparecer un cuadro llamado análisis de datos. Y entonces ahí automáticamente yo incorporo lo que es una tabla de Excel. Esas son las diferentes formas para poderlo crear. Entonces, podemos tener una tabla de Excel y crear en este caso una tabla dinámica. Para la forma de cómo en mi caso las he utilizado, cualquiera de las dos referencias, ya sea con una tabla normal o una tabla de Excel, nosotros obtenemos una tabla dinámica. Pero igualmente dentro de la tabla, y se los coloco acá en la información, podemos modificar, introducir nuevos datos en la tabla. Podemos teclear directamente los nuevos datos, los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos, que igualmente ya saben ustedes de lo que hablo. Y esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si las tablas son muy grandes. Pero entonces ahora, fíjense acá y por qué les puse la referencia de esta información. Puedo modificar e introducir nuevos datos a la tabla. Y automáticamente se va generando el mismo formato que vengo trayendo de la información que se encuentra arriba para obtener el resultado que yo quiero. Cuando yo creo también una tabla dinámica y ya la tengo en este caso realizada, pero después yo le incorporo datos, también tabla dinámica, podemos en este caso realizar un refresh o refrescar para que la información, ya sea de fila o de columna, podamos obtener también esta información dentro de una tabla dinámica que ya hemos creado dentro de ella. Aleida, gracias. Ahorita la busco acá. Gracias, muy amable. Que podemos en este caso incorporar en ella. Entonces, ya que volvimos nuevamente a refrescarnos de lo que representa en este caso una tabla de Excel y que dentro de ella también, en la ventana, en este caso que nos aparece, en donde nosotros tenemos nuevas pestañas, tenemos una nueva pestaña y además de esto, diferentes grupos que podemos utilizar, también recuérdense que dentro de ella estamos jugando con números de funciones, que igualmente esto es solamente para refrescarles que dentro de lo que es una tabla de Excel, Excel trabaja con el número de función. Entonces, ahora sí, sigamos comprendiendo. Cuando creamos una tabla de Excel, toda función que incorporemos dentro de ella ya no nos va a aparecer promedio contará, sino que va a realizarlo por medio del número de funciones
que esto ustedes ya lo saben y espero que se lo hayan aprendido. Y por ejemplo, yo voy a decir 109 y el rango, él va a saber el nombre que va a utilizar de lo que corresponde a la información que se presenta en la primera fila o que representa en este caso en la columna para obtener el resultado. Entonces acá nos complicamos un poco más, pero al final estamos obteniendo el resultado de obtener una tabla dinámica dentro de lo que es una tabla de Excel. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Dice acá, miren, que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, cómo aparecerán en este caso y resumirse. Este día vamos a ver parte de lo que es la teoría. Voy a realizar un ejercicio para que ustedes vean la forma en la cual podemos crear una tabla dinámica. Y ya que toda la semana de lo que es sección 4 vamos a estar viendo esto, voy a ir subiendo cada día el nivel de diferentes formas de poder utilizar al final una tabla dinámica. Dice acá, miren, que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ella. Si usted ya ha creado una tabla dinámica y lo ha hecho solamente con la referencia de un cuadro, quiero mencionar lo que es en la parte básica de tabla dinámica. ¿Por qué? Porque podemos también incorporar más de una tabla. Y entonces es por eso que vamos a empezar con el nivel básico. Les voy a enseñar de las versiones 97-2003 para que ustedes también puedan trabajarlo de esta manera. Quiero recomendarles que para esta versión, trabajar tabla dinámica era muy diferente, pero más interactivo para poderlo hacer. Y ya que nos incorpora para estas nuevas versiones de esta misma acción de poderlo trabajar, entonces lo vamos a ir viendo en la semana. Ahora bien, miren, tenemos términos utilizados en la tabla dinámica. Y estos son los términos que nosotros debemos de aprendernos para saber cómo modificar lo que nosotros tenemos en nuestra tabla dinámica. Alguien me ha activado su micrófono. Gracias. Permítanme que ando buscando a alguien que me han pedido. Quiero ver si ya se encuentra. Vamos a ver. Muy bien, entonces inicio acá, miren, campo de página, campo que muestra un elemento cada vez, elemento de campo de página, elemento que muestra el campo de página, campo de fila, campo con los datos dispuestos en fila. Columna, campo de columna, campo con los datos dispuestos en columna, o sea, los que nosotros vamos a disponer a colocar. Área de datos, parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos, ya sea de max, min, contar, en este caso promedio, suma. Y acá voy a hacer referencia que siempre, si usted no cambia en este caso la función que debe utilizar, automáticamente Excel comprende que usted quiere hacer una sumatoria dentro de la tabla dinámica. Etiqueta de campo. Etiqueta que identifica un campo de fila o columna. Campo interior. Cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más próximo al área de datos es el campo interior. Campo exterior. Cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más alejado al área de datos es el campo exterior. Esta información, tómele captura, he tratado de poderlo resumir.
escribir de esta forma, en teoría o buscada en internet, hace como más referencia y podemos llegarnos a confundir. Entonces lo coloqué de esta manera para que ustedes lo comprendieran mejor. Dice acá que cuando nosotros vamos a crear una tabla dinámica, nosotros debemos de darle clic a la celda de la tabla de datos, que es igual a lo que hace referencia para cualquier acción adicional que vamos a hacer a una tabla, es que dice que debemos de estar adentro. Siempre la teoría nos menciona dos formas. Uno es que nosotros la seleccionemos toda, que así lo requerimos, o solamente estar posicionada adentro. Y una tercera que les he explicado es que podemos estar a una columna que es la siguiente donde no hay información o una fila después de donde se encuentra la información y aún así Excel va a comprender que es la selección completa de toda la información. Nota, los datos no deben tener filas o columnas vacías, deben tener un encabezado de solo una fila. Debemos de dar clic en la ficha o pestaña Insertar, clic en el comando de tabla dinámica, aparecerá el cuadro de diálogo para la creación de una tabla dinámica, en el que se debe especificar el lugar en donde se encuentran los datos que van a analizar y el lugar en donde se ubicará, en este caso, la tabla dinámica. Este cuadro que ustedes están viendo acá, voy a tratar este día de podérselos explicar, para que a futuro, del día de mañana y los días que vayamos, ya ustedes ya sepan qué hace este cuadro, que se abre automáticamente cuando doy clic en la opción o en el comando de crear tabla dinámica. Tengo la selección de una tabla o rango. En este caso, en esta celda o en esta posición de tabla o rango, se va a colocar la selección que haga automáticamente a lo que es la referencia de la tabla que nosotros queremos utilizar. Y fíjense acá, ¿por qué dice tabla o rango? Porque tabla es el significado de la selección de la celda y rango es el nombre que nosotros podemos otorgarle a la tabla y que igualmente podemos colocarlo acá igualado. Y acá, importante, utilice una fuente de datos externos. Al trabajar una tabla dinámica, Excel nos permite poder mandar a traer la conexión de una tabla que se encuentra en otro libro o bien hacerlo desde Access. Sé que Access es también de la familia de Office, que ha sido ya un poco olvidado por todas las nuevas herramientas a utilizar diferentes. Pero igualmente, él nos permite poder incorporar más información por medio de tablas, poderlas unir, hacer comparaciones, hacer búsquedas. Entonces, es por eso que por lo que hace Access dentro de las creaciones de tablas en su programa, también nos permite el poderlo utilizar para una tabla dinámica. Eso lo vamos a ver más adelante. Además de esto, nos aparece, en este caso, elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Cuando nosotros vamos a crear la tabla dinámica, lo podemos hacer de dos formas. Uno, nueva hoja de cálculo, o sea que Excel crea una nueva hoja y automáticamente ahí nos crea la tabla dinámica. Dos, hoja de cálculo existente, donde podemos crear dos referencias diferentes. Una, que en la misma hoja donde se encuentre la tabla o rango de selección, creemos la tabla dinámica, que muchas veces o frecuentemente pues no se utiliza de esa manera porque se vuelve como un desorden. Y dos, la ubicación de la hoja que nosotros ya tenemos destinada para crear la tabla dinámica. Como ustedes ven, en la sintaxis, y por esto la dejé acá marcada en la captura que hice, hace referencia al nombre de la hoja, ahí dice hoja 1, crea una vinculación del signo de admiración hacia abajo, donde hace referencia que está creando un vínculo de una hoja, y además de esto coloca absoluta esa celda.
que en este caso partimos desde A1. Nosotros podemos agregar estos datos a un modelo de datos, pero en la incorporación de las tablas dinámicas no se hace frecuentemente esta acción. Nosotros debemos de dar aceptar y automáticamente nosotros estamos creando lo que sería una tabla dinámica. Esto lo vamos a ver mañana. Muy bien, miren, ya que partimos de la información que es importante, resumida y que es importante que ustedes la conozcan, voy a pasar a compartirles mi libro de trabajo. Y acá, miren, tengo una tabla normal. Bueno, hice acá una copia rápidamente para que podamos incorporar en esta tabla. Lo único que voy a hacer acá delante de ustedes es que voy a seleccionarla. Esto ya ustedes ya saben cómo hacerlo. Y me voy a ir para acá y voy a borrar todo el formato. La voy a dejar de esta manera. ¿Por qué? Porque quiero iniciar acá explicándoles la forma en cómo podemos crear una tabla, en este caso de Excel. Vamos a ver, bueno, coloquemos. Y acá yo voy a darle a aceptar. Muy bien, miren, esta es la tabla que se incorpora o tabla de Excel. Ya acá esta pertenece en este caso más a Excel, a la creación solamente de la información que yo he colocado. Entonces acá, miren, tenemos nuestra pestaña flotante. Yo la llamo de referencia de esta manera porque si yo me salgo de la tabla de Excel, automáticamente desaparece. Ella se va a incluir siempre y cuando estemos dentro de una celda de donde hemos creado la tabla de Excel. Acá ya ustedes ya saben que se debe de colocar un nombre para tomar como referencia el nombre de la tabla que estamos creando. Y entonces, mire, acá es lo importante. ¿Por qué? Y esto solamente va a ser explicativo para que ustedes se recuerden que así como creamos segmentaciones en las cuales podíamos incluir como que fuera lo que es un filtro aparte, igualmente nosotros podemos resumir como una tabla dinámica. Y entonces quiere decir que automáticamente, mire, acá va a hacer referencia a lo que les acabo de explicar. Y voy a dar cancelar acá y voy a colocar acá. Voy a colocar ejercicio para PP. Entonces, ahora sí, al colocar acá, mire, va a hacer referencia al rango. Yo no tengo creado este rango, eso usted lo está haciendo. Y entonces quiere decir que automáticamente me está colocando el nombre. Acá es como la diferencia, igual como si nosotros vamos a seleccionar, guardamos el rango y lo mandamos para atrás. Entonces, para lo que sería la creación de tablas, sigue siendo la misma acción. La diferencia es que acá, y quiero que vean por favor en el cuadro que aparece, no podemos mandar a traer otra tabla fuera. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá con lo que les acabo de presentar, solo dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Y entonces me da la alternativa de hoja de cálculo. Solamente esta. ¿Por qué? Porque este está, recuérdense, una tabla de Excel, y esto ya me ha explicado, una tabla de Excel es apoderarse Excel de la información que yo tengo acá, y entonces él hace lo que quiere con ella. Yo solamente debo de ir colocando la información, porque como usuario es lo que me corresponde y crear funciones, y entonces él hace todo lo demás. Entonces, es por eso que acá es importante cuando vayamos a crear una tabla dinámica dentro de una tabla de Excel, poder colocarle un nombre de referencia para que así automáticamente lo podemos mandar a llamar en cualquier hoja donde queramos crear una tabla dinámica referente a las tablas que nosotros ya tenemos guardadas en el libro. No sé si hasta acá ha quedado claro esta explicación que les quería dar sobre tablas de Excel trabajando con tablas dinámicas, o tienen alguna pregunta. Está claro. Gracias, Andrés. Para los demás. Está claro. Gracias, muy amables.
Permítanme que sigo buscando aquí a Ayred. No está. Muy bien, mire, entonces, bueno, acá le voy a dar cancelar. Esta era la forma en cómo se puede incorporar una tabla dinámica realizándolo desde una tabla de Excel. Estos parámetros de información de nuestra pestaña flotante que va a aparecer cuando nosotros tenemos, en este caso, una tabla de Excel. Ahora sí, miren, me voy a ir para la hoja de tabla. Y entonces, esta es mi tabla normal. O sea, yo la creé, yo le coloqué el formato y entonces ya tengo acá la tabla. Pero, como decía la teoría, una tabla dinámica lo que hace es crear un resumen de la información que nosotros queremos para que se visualice mejor toda aquella información que se encuentra en mi tabla y que es como más importante. Cuando nosotros creamos tablas, siempre lo digo, que dentro de toda esta información que tenemos acá, puede hacer que dos o tres sean relevantes. O sea, las necesito porque las necesito estar visualizando. Y también poder incorporar lo que sería la diferencia de lo que tengo en columnas, pasarlo a filas, o lo que tengo en filas, pasarlo a columnas, para tal vez visualizarlo mejor. Entonces, esa tabla no se toca, porque tal vez no es importante, por ejemplo, la fecha, pero sí, tal vez el vendedor, por ejemplo, el banco, el pago que se está realizando, o del producto. Entonces, para no eliminar esta información, porque ya es un cuadro dado, ya está creado, así debe de estar, ya sea para el inventario que se crea cada año, para poderla extraer y no tocar esta información que se encuentra acá, yo debo de posicionarme dentro de la tabla, irme a la pestaña de insertar, dentro de ella tengo el grupo de tablas, y acá miren, en este cuadro que me abre, tengo nuevamente tres acciones diferentes. Primero, poder crear mi tabla dinámica desde cero. Dos, crear tablas dinámicas recomendadas. ¿Se acuerdan cuando vieron gráficos? Y donde nos aparecía poder crear un gráfico recomendado, nos tiraba desde el primero, que era como la mejor opción. Después seguía el segundo, tercero y así diferentes tipos. Igualmente para las tablas dinámicas, puede suceder que ustedes por estar iniciando no sepan cuál es la información más importante de esta tabla. Entonces, nosotros podemos pedirle a Excel que me muestre diferentes tipos de tablas dinámicas que él me recomienda para poder trabajar. Entonces, ya dejo eso hasta el final de esta clase. Voy a iniciar con la opción de tablas dinámicas. Y entonces acá, mire, voy a colocar lo que sería ubicación, que sería acá. Y ya que tengo la ubicación, debo de decirle desde dónde quiero que inicie mi tabla dinámica. Cuando yo tengo ya esta acción, yo voy a dar a aceptar. Y quiero que, por favor, ustedes puedan visualizar que ya se encuentra mi tabla dinámica creada. Ya tengo en este caso la referencia de mi tabla dinámica con todos mis encabezados. Acá ustedes lo pueden observar, miren. Ahí están todos mis encabezados. Y además de eso, ya tengo acá la tabla dinámica. Pueden observar filtro, columnas, filas y valores, donde automáticamente me aparece acá, como ustedes pueden visualizar, la función de suma, ya por defecto, la función que va a aparecer es suma, y en su momento nosotros podemos realizar el cambio de I. Entonces, vamos a iniciar que si yo me salgo de acá, nuevamente vuelvo a tener las posiciones de las pestañas.
Si yo incorporo dentro, tengo el campo de tabla dinámica, que tanto lo puedo mostrar o puedo cerrarlo cuando ya lo tengo creado. Y si no, siempre se va a incorporar de esta manera. Comienzo con analizar tabla dinámica. Tenemos acá la opción en la cual me permite cambiar la tabla dinámica. Y por llamarse así, una tabla dinámica, la única opción que voy a tener diferente va a ser el valor numérico que se muestra acá. Igualmente yo puedo cambiarle a tabla dinámica, cambiar este valor numérico y colocarle, por ejemplo, bar. Entonces ya tiene un nombre mi tabla dinámica. Y si ustedes visualizan acá, igualmente se realizó el CAD. Ya que tenemos acá y hemos incorporado o se ha incorporado en este caso toda la información que corresponde a mis encabezados, voy a trabajar, por ejemplo, producto. Perdón, voy a trabajar, por ejemplo, pago. Y quiero que vean que con la información que yo tengo acá, hace referencia a la sumatoria, en este caso, de cada uno de los productos que se encuentran acá. Acá ya tengo una tabla dinámica creada. Además de esto, acá se ha posicionado como considero, y yo no he realizado ninguna acción diferente, sino solamente la selección de lo que se está incorporando en la tabla dinámica. Yo puedo ya realizar acá un cambio. ¿Qué es lo que no voy a poder cambiar? Suma de pago. Porque desde el momento que nosotros hacemos una selección que corresponde en este caso a valor numérico, Excel va a comprender que yo quiero sumar. ¿Qué pasa si realizo este cambio? Quiero que ustedes visualicen acá que automáticamente, miren, se ha colocado en fila la información de la sumatoria de los pagos de cada uno de los productos. Voy nuevamente a mostrar y quiero que ustedes vean, porque estamos aprendiendo, la diferencia de la forma de cómo poder colocar lo que es la información. Ya sea que yo lo quiera en este caso en fila o yo requiera en este caso columna. Esta sería para mí la mejor opción para poder observar la información que quiero. Y además de esto, miren, me va a mostrar siempre un total general que en mi cuadro normal no lo tengo. Pero acá sí me lo va a generar. Voy a incorporar más información acá y vamos a crear nuestra tabla dinámica. Me voy a ir para bancos y fíjense, miren, voy a seleccionar bancos. Puedo igualmente arrastrar, pero yo solamente voy a seleccionar banco. Y entonces, ¿qué ha hecho acá? Incorporármelo siempre en mi fila. Esta sería otra forma de poder ir visualizando el producto y en este caso, dónde se ha ido a sacar el dinero. Si en el primer banco, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto. Y además de esto que me lo proporciona de esta manera, puedo seguir teniendo mi tabla dinámica como la realicé al inicio. Cada vez que ustedes incorporen en filas o en columnas más de una información, nosotros podemos crear esta acción. En donde más va a significar que voy a ver la información que se encuentra abajo de lo que corresponde al producto y menos significa que solamente voy a visualizar la información que se encuentra acá. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? He colocado en este momento ahora bancos al inicio y productos en este caso abajo. Quiere decir que se va a incorporar también de esta forma. Y ha cambiado ahora y la visualización que yo tengo en este momento corresponde a lo que sería va. Entonces, fíjense acá, ya tengo tres formas
de poder representar con la información, con toda esa información que acaban de observar, lo que es una tabla dinámica. ¿Qué pasa si ahora banco lo coloco en filtro? Quiero que ustedes visualicen que automáticamente yo puedo ir visualizando con este filtro lo que serían los totales que representa para cada uno de los bancos que están acá. Entonces, esta es otra alternativa en la cual tablas dinámicas me permite, en este caso, incorporar lo que sería la información. Sigamos creando más. Me voy a ir para zona. Y entonces ahora zona la voy a colocar en columnas y quiero que observen que teniendo en este caso, miren, una información que no conlleva muchas columnas, esta sería, miren, otra forma de poder visualizar la información, donde para la primera columna que nosotros tenemos acá, siempre, siempre vamos a tener un filtro de etiqueta que nos va a poder incorporar, en este caso, solamente la información que nosotros queremos filtrar. Y así automáticamente yo he colocado para esta tabla dinámica dos productos y siempre, siempre vamos a tener nuestro total general. Ya el día de mañana voy a explicarle la forma de poder hacer cambios de formato a lo que es la tabla dinámica. Y además de esto, poder incorporar otra información en ella. Nuevamente voy a seleccionar acá. Ya tengo otra forma de poder crear lo que sería mi tabla dinámica. Vamos a seguir, en este caso, incorporando más información que hace referencia. Y entonces, miren, ahora voy a colocar lo que sería el número de remesa. Si ustedes ven acá, por ser valores numéricos, y por eso lo coloqué acá, hace referencia siempre a valores. Entonces, cuando nosotros tengamos dos informaciones que hacen referencia a valores numéricos, debemos de saber cuál es el que vamos a incorporar. Ya sea que en este caso, banco, si corre, perdón, ya sea en este caso que el número de remesas lo que hace es la información, y por eso me voy a trasladar acá a la tabla, del número que corresponde a la remesa que está sacando. Pero, si ustedes ven, no es un dato importante. Y es por eso que ahora voy a quitar esto. Mi tabla dinámica ya no tiene sentido con la información que he colocado acá. Porque lo que está haciendo es realizando la sumatoria de esos códigos. Y entonces no me está dando referencia a una información que yo necesito para mi tabla dinámica. Nuevamente, miren, voy a mostrar acá, voy a quitar el número de remesas. Quiero que vean que cuando nosotros no incorporamos valores numéricos, la tabla va a ser de esta manera. Y entonces, cuando no incorporamos valores numéricos, debemos también saber qué es lo que nosotros requerimos acá. Para que se vaya creando, miren, esta otra forma. Solo necesito saber que el producto que tengo acá, a dónde se hizo la referencia, en este caso, a qué va. Puede suceder que en algún momento no haga referencia a todos los bancos que se encuentran acá. Por ejemplo, el último producto de Push Pop y Bonus, que hace referencia solamente a tres bancos. Entonces, con esto que estoy incorporando en este momento, ustedes pueden visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que sería una tabla dinámica. Voy a trabajar en este momento diferente. Voy a incorporar en este caso lo que sería mi tabla dinámica. Solo déjenme acá colocar los pagos que se encuentran ahí. Banco lo voy a colocar acá. Y vendedores, en este caso, perdón, voy a colocar acá vendedores y voy a colocar acá producto. Y ahora, esta sería, de todas las formas que les he mostrado,
la alternativa más segura de poder proporcionar una mejor información sobre mi tabla dinámica. Quiero que vean el cambio que acabo de realizar sobre la información que tengo. Tres acciones rápidas. Yo necesito saber el nombre de la persona, saber el producto en este caso que eligió y saber en qué banco se hizo lo que sería la remesa. Y entonces acá me está proporcionando exactamente toda la información que requiero. ¿Qué dejo atrás sobre esta tabla o los campos que no necesito? Sería en este caso zona, fecha y el número de remesa. Con esta tabla que he creado en este momento, estoy incorporando exactamente toda la información que yo requiero. Y quiero pasarme de una tabla a otra para que ustedes puedan visualizar la diferencia de la tabla. Muy diferente esta tabla normal que ustedes han venido conociendo de todas las formas vistas como ejemplos que les he colocado como ejercicios, a una tabla dinámica que ya requiere poder visualizar esta información. Como les vuelvo a repetir, ya el día de mañana le vamos a estar dando una forma diferente, un estilo, un formato para poder visualizar mejor la información que tenemos acá. Lo más importante de todo esto es que siempre nos va a generar un total sobre la información, que es algo que no podemos visualizar cuando tenemos una tabla normal. Debemos de crear estas funciones para poder visualizar estos totales. En cambio, acá no. Automáticamente la tabla dinámica nos va a incorporar la información y, importante, lo que requerimos en ella. ¿Cuáles son los campos que nosotros necesitamos para poder visualizar la información? Y acá he realizado un campo bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en una sola columna, en este caso hacia abajo, que representa las filas, donde está cada uno de los productos, ahora esta información se ha incorporado en una sola fila, que en este caso corresponde a diferentes columnas, por eso dice en columna, para poder visualizar mejor la información. Y miren, ya tenemos acá lo que es nuestra tabla dinámica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una tabla dinámica? Perdón, tenemos una tabla y entonces no sabemos cómo poderla crear o cuáles serían los elementos que debería de tener mejor lo que es una tabla dinámica. Voy a seleccionar en este caso la información que igualmente la teoría me dice que es otra forma en la cual yo puedo, en este caso, crear lo que sería mi tabla dinámica. Siempre yéndome a insertar, le voy a pedir a él que me recomiende una tabla dinámica y solo lo voy a dejar acá ejemplificado, en este caso la ventana que se abre. Y pueden ustedes visualizar acá, miren, que en lo que nosotros veníamos creando de las diferentes formas que les acabo de mostrar, vean que Excel igualmente me lo está incorporando. ¿Se recuerdan que hice solamente una de lo que corresponde a los productos y la suma en este caso que realiza sobre el PAC? Realicé, acá me pide, me dice que se puede realizar una solamente de bancos e igualmente incorporar la sumatoria de ellos. Y miren acá, me muestra otra diferente porque acá me está realizando el cuenta. O en este caso contar. Y entonces me está diciendo que igualmente para banco podemos saber que con el número de remesas, cuántas veces las personas que tenemos acá fueron al Banco Agrícola, al BAN y así cada uno de sus bancos. Me dice que igualmente me puede contar con el producto, cuántas veces en este caso se hizo la compra de este producto o la que hace referencia al producto que tenemos acá. Y quiero que puedan visualizar todas las diferentes formas que me permite Excel sobre la tabla que tengo. Pero
acá yo tengo una desventaja sobre estas tablas que me está arrojando. Si ustedes ven, esta es casi parecida a la que yo realicé ahorita al final, pero igualmente solamente me lo hace con dos columnas. Solo hace referencia para dos columnas sobre las recomendaciones que me da. ¿Y saben por qué va a hacer recomendaciones solamente de dos? Porque estas son para él tablas dinámicas simples. Y las tablas dinámicas simples se crean con dos productos que nosotros necesitamos para obtener, en este caso, el resultado que queremos. Entonces, ya cuando pasamos a un nivel de tabla con esta última que he creado, estamos incorporando más información de lo que representa en este caso nuestros encabezados de nuestra tabla normal para así obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si hay alguna consulta sobre la forma de la parte de la teoría que les acabo de explicar y la forma de poder crear en este caso una tabla dinámica. Me dicen, por favor. Los escucho. ¿O ha quedado claro? Ajá. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Para los demás, muy bien, miren, voy a pasar entonces acá a compartirles lo que corresponde en este caso a nuestro foro de discusión número 16. Nos vamos entonces a quedar hasta acá con la forma de poder crear una tabla dinámica dentro de Excel, que sería una de las primeras formas que les quiero mostrar. Ya mañana, recuerden que toda la semana vamos a tocar siempre el mismo tema, solo que lo vamos a ver de diferente forma. Tengo la pregunta del foro de discusión número 16 que dice así: ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Ya hice un pequeño resumen de lo que corresponde a una tabla de Excel para poderles refrescar lo que ya habían visto en Excel básico. Entonces, ahora contéstenme esta pregunta: ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Vamos a ver cuál sería su respuesta sobre esta pregunta que hago esta noche. Dime, quiero ver. Muy bien, entonces respondamos a la pregunta de esta noche: ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Vamos a ver si ya han dado respuesta. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tablas dinámicas? Esa es la pregunta que corresponde al foro número 16. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Recuerden que es importante su participación en los foros que tenemos cada día, ya que hace referencia a la información, al tema que estamos viendo, y de esta forma, igualmente, pues, voy viendo la forma que ustedes contestan y se ha quedado claro lo que he explicado acá. Ah, quiero ver por lo menos una respuesta. Todavía nos falta 3 minutos para finalizar la sesión. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Ya ustedes traían un poco de la forma de cómo crear una tabla de Excel y
y todo lo que se incorpora en ella, ahora que ya ustedes comprendieron en la parte de la teoría de cómo crear una tabla dinámica y ahora la forma ya práctica de cómo realizarlo, dígame entonces cuál es la diferencia que Excel hace entre una tabla de Excel y una tabla dinámica que también representa en este caso en Excel. ¿Por qué? Porque él se adueña de toda la información. Yo solamente coloco los ítems que necesito sobre mis encabezados que son importantes para una tabla dinámica para poder obtener el resultado que quiero. Entonces, vamos contestando, por favor, a la pregunta de esta noche. No sé si ya se encuentra Carmen, María, Edwin Vladimir y Tania Lisbeth. No sé si ya se encuentran acá. No. Muy bien, vamos respondiendo. Ah, ya tengo acá. Carmen, ahorita Carmen, permítame. Ahorita. Carmen. Gracias, Carmen. Ya coloqué acá. Muy bien, ahora vamos a visualizar. Veo que ya hay una respuesta. Ajá, creo que es. Muy amable, gracias. Gracias. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir, pero antes de despedirme de ustedes, bueno, nos vamos a despedir en este momento. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Solo permitan un momento.